Hola chicos y chicas, hoy les traigo al súper. Vamos a comprar unos ingredientes para preparar nuestras galletas con chocolate y bombón. Bueno, yo voy a comprar mientras unas cosas que no son para eso, pero bueno, sigamos. Yo llevo esto en mi carrito de súper y veamos qué se nos pega. Vamos a llevar 2 paquetes de pasta. De estas. 2 de estas. Para una receta que les tengo en el canal. Continuemos. También vamos a llevar café. Este es el que me gusta a mí, no sé qué café les guste a ustedes, comenten por favor. Continuemos. Estamos en la sección de granos, vamos a llevar avena para nuestras galletas. Y estoy buscando coco rallado, pero aún no lo encuentro. Continuemos, amigos. También vamos a ocupar leche condensada, amigos. Vamos a llevar la lechera. Yo voy a llevar esa que está ahí. Y es esta, mira. No sé cómo se llama en su país. Esta es la lechera, es leche condensada. Esto vamos a ocupar en nuestra receta. Continuemos. También vamos a necesitar grenetina en polvo sin sabor. Me voy a llevar uno de estos y continuemos. Me encontré con esta área con el azúcar de colores para decorar los pastelillos y creo que me voy a llevar también colorante. Aquí tenemos colorante
colorante para la comida. Me voy a llevar uno. Continuemos. También me voy a llevar este, son chispitas de colores, me parece. Continuamos. También necesitamos gelatina, el sabor que más les guste pueden llevar. Yo no llevo porque ya tengo en la casa, amigos. En esta ocasión vamos a llevar atún Dolores para una receta que tenemos. Esta va a ser en otra ocasión. Vamos a llevar dos. Según la Profeco, este sí tiene el 80%, 85% de atún. Los demás tienen casi la mayoría soya, según la Profeco. Un dato curioso, espero que ustedes comenten qué atún consumen. ¿Qué más? Y continuemos. Cambié de opinión, voy a llevar este, pero en aceite. El que estaba llevando era sin aceite. Y aquí también dice bueno, bonito y libre de soya. Este es el atún que recomienda la Profeco, que no tiene soya. Las demás marca, según, contiene soya. Y de hecho, este, a mí me gusta más este. Continuamos, amigos. Vamos a llevar arándanos, amigos. Me encontré también esta taza medidora, me la voy a llevar para hacerles bien las recetas con medida y todo. Esta me costó en $4. Nos la llevamos. También me encontré estos, miren, están padres. Nos la vamos a llevar, no sé el precio, voy a checar con el verificador y después les digo cuánto me costó. Aquí tenemos el contenedor de alimentos, está en $5. Pero en mi canal yo les voy a enseñar a hacer contenedores, amigos. Bueno, continuemos. Les presumo mi cubrebocas. Ah, qué hermoso me quedó. Bueno, qué hermoso le quedó a mi hermana. Me lo regaló y con este cubrebocas todos tenemos oreja de Dumbo. Bueno, iré a pagar, amigos, y después seguimos con el video.
Y ya salimos del súper, amigos. Y esto es lo que compré. Solo me compré pocas cosas para no cargar tanto. Y también pasé a recoger mi paquete, un nuevo pedido que hice en Shein. Y vayamos a casa, amigos. Este es mi día. Hoy fui a trabajar, salí y salí del trabajo y me fui a recoger mi paquete en paquetería de nuestra feta. Después pasé al súper y ahora vayamos a casa, amigos. Vayamos a casa, amigos. Ya me subí al taxi. Ahora el chofer fue a no sé dónde, pero me dijo que no tardaba. Bueno, ahora solo esperamos al chofer para irnos a casa. Ya estamos en el taxi. Ya vamos rumbo a casa, amigos. Este es el trayecto que hago cuando voy al trabajo.
Solo les estoy grabando el trayecto de regreso, porque si les grabo el trayecto de ida y vuelta es demasiado, amigos. Como ven, todo está seco. Esto es porque aún seguimos en invierno. Cuando llegue la primavera, todo esto estará verde. Espero mostrarles después cuando llegue la primavera y cuando empecemos a sembrar todos estos lotes, como les diré, terrenos son de siembra, donde se siembra el maíz. En esta región se siembra el 90% maíz. Como es bueno.
por fin llegamos a mi pueblito, amigos. Así es un día conmigo aquí en por donde vivo. Y aún nos falta tomar otro taxi para llegar a casita. Bueno, continuemos. Les presento el lugar donde vivo, amigos. Este es el municipio de Temuaya. Por este lugar vivo y es así como es. Un lugar hermoso, bonito, donde se elaboran los tapetes. Las palmeras, aunque vean palmeras, no es un lugar caliente, amigos. Es un lugar frío. Las palmeras solo las pusieron de decoración. Pero mi pueblo es un lugar frío. Espero que lo conozcan a través de este video y se animen a visitarlo. Hay lugares muy hermosos por recorrer y también espero hacerles otro video con esos lugares. Hola amigos, por fin llegamos a casa después de un largo viaje. Ya no les filmé todo el viaje, pero bueno, ya estamos en casa y gracias por acompañarme en este día conmigo. Si quieren más videos de este tipo, por favor escríbanlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias por todo. Hasta luego. Bye.